Vamos entonces con este videito. Cada vez que digas algo, ¿no? Ah, miren, está entrando ese buque. Miren, miren qué interesante al puerto de la ciudad de Miami Beach. Qué cosa loca. Tanta gente con tantas ilusiones. Vienen acá y no les espera un carajo. Una rascada de huevos. Una piña colada y a su casa. Vamos con nuestro video. Escucho a la quinceañera, a la señora Rosa María Palacios, a Minúsculo, a Diminuto Hildebrand, a Shalom Shabbat, a Gorriti, el Imbogen. Lo escucho a este muchachito del Calichín, Víctor Caballero, el diario de Curven. Los cuatro fantásticos, ¿ok? Y todos hablando de lo mismo, el mismo tema, la misma perorata, la misma demanda, el mismo reclamo. La misma perdición, ¿ok? Porque para que eleves tu voz al cielo, ¿ok? A los cuatro vientos. Este, oeste, norte, sur. Y hagas un reclamo, hagas una demanda, tienes que haber pensado en las consecuencias, ¿ok? Siempre tienes que pensar en las consecuencias. Cualquier cosa que hagas en tu vida, se los dice un hombre de 58 años, tienes que pensar en las consecuencias. Todo lo que hice en mi vida, si cometí algún error, los pagué, ¿ok? Y después tengo la deuda ahí arriba, el día que me encuentre por segunda vez frente al Señor, ¿ok? Hay que pagar todo lo que has hecho, loco. Todo se paga en esta. Me lo decía mi padre que pasó a la presencia del Señor hace un par de semanas, ¿ok? Menos de un par de semanas. Todo se paga, Miguelito. Todo se paga en esta vida, me decía. Estos señores, los cuatro fantásticos, están demandando 25 años para la señora Dina Boluarte. La señora Dina Boluarte es un aparato, pobrecita. No tiene nivel, no tiene la capacidad que se necesita para gobernar una nación como el Perú. Cuando digo el Perú, me refiero a naciones como Colombia, como Bolivia, como Ecuador. El caso de Paraguay, Uruguay, la Argentina son casos diferentes. El caso de Chile es un caso muy especial. El caso de Brasil es un país lusitano, va, no sé, 210 millones de habitantes por lo menos. Es otro idioma, es otra cultura, ¿ok? El caso de Venezuela es un caso muy singular, único en Sudamérica. No viene el caso. El tema es el caso que nos reúne, la nación peruana, el reino del Perú, el imperio peruano. 25 años para Dina Boluarte. ¿Y después qué? Todo lo que hagas tiene consecuencias, o positivas o negativas. Ok, le meten 20, estos señores, los cuatro fantásticos, Minúsculo Hildebrand, la quinceañera Palacios, Calechín, Caballero, el diario de Curven y Shalom Shabbat, Gorriti el Embogen, están pidiendo 25 para Dina Boluarte. Estamos viviendo una dictadura, dicen. Ok. ¿Y después qué? Porque tú le metes 25, pero te los estás metiendo a ti. Porque cada vez que tú le metes 25 a alguien a quien tú consignas como responsable por la muerte, se le consigna 49, responsable por la muerte de 49 peruanos, ¿ok? Tienes que pensar en las consecuencias. ¿Y después qué? Porque después, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Una nación en caos, desorganizada. En management, la desorganización tiene consecuencias. Tú le metes 25, ok, se desestabiliza el país. ¿Por qué? Porque vienen los próximos 25 para el futuro presidente.
Y entonces, ¿quién gana? Gana el caos. ¿Cuál es el caos? ¿Qué representa el caos? Representa un grupo de personas que lo que quieren para la nación peruana es la zozobra, la incertidumbre. Tú le metes 25, en vez de ordenar el país, de organizar el país, fortalecer las Fuerzas Armadas, promover toda la producción nacional, la más conspicua, la que pueda salir adelante de manera inmediata a nivel internacional. En vez de buscar lanzar nuestra propia extractora del cobre, en vez de lanzar un seguro médico universal para todos los peruanos, voluntario, en vez de lanzar una aportación personal para los que no estén suscritos a una compañía, a una empresa que ya pague sus tributos a la SUNAT peruana, en vez de lanzar este proyecto que yo les propongo, Sí Podemos, es una tributación voluntaria de aquellos que tengan una empresa no constituida o que trabajen de manera individual o grupal, pero que no estén constituidos, pero que quieran colaborar con la nación peruana. Mi proyecto entre todos, un seguro de salud universal para todos los peruanos. Claro que se puede, todo se puede. En vez de hacer cosas positivas, hay que destruir el Perú. La idea es destruir. Destruyamos el 25 ADINAS. Es un zapato esta señora. Convengamos, es un zapato. ¿Qué idea puede tener? ¿Qué entendimos? Le preguntas Bélgica. ¿Qué entendimiento puede tener de Bélgica? ¿Qué cosa es Bélgica para esta señora? ¿Qué entenderá de Bélgica? Bélgica. ¿Qué es eso? ¿Dónde queda? Pregúntenle de Bélgica. Pregúntenle a propósito de Marruecos. O aquí nomás, en el Caribe. Pregúntenle por Honduras. Pregúntenle, formúlenle cualquier pregunta, no importa cuál sea, no les va a responder. No, no, no tiene, no, no tiene, no tiene la capacidad, no, 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 pero no tiene entendimiento, no conoce estas cosas. No puede gobernar un país. Tienes que tener una visión, loco, un entendimiento de las cosas. Un entendimiento de las cosas. En la vida llega un momento en que ya no puedes jugar más a la cocinita. Llega un momento en que dices, puta madre, hay que poner las cosas en orden. Defensa nacional primero. Defensa nacional primero, ¿por qué? No, 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 no porque quieras ir a la guerra. Nadie quiere ir a la guerra. ¿Cómo vas a ir a la guerra si tienes un país al sur del Perú, Chile, que nos lleva 50 años? 50 años de estrategia militar. Tienen 50 años metidos en el Perú espiándonos. Conocen todo sobre la inteligencia nacional peruana. Chile puede reducir al Perú en 3 semanas. En 3 semanas reduce y toma el Perú. Con eso les digo todo. Les costaría mucho meterse a lugares recónditos de la selva peruana, pero pueden tomar el Perú. Con los carabineros toman la mitad del Perú. Tienes que organizarte, loco. Tienes que organizarte. No es la intención de Chile, que eso quede claro. Pero tienes que organizar. Miren el Ecuador. Se preparó 15 años. Después, ¿cuántos años se preparó Ecuador? A ver, el incidente del 881 con Belaúnde. Sí. 15 años, del 80 al 95, a enero, febrero del 95. Se prepararon 15 años para liquidar al Perú en el norte peruano. Tigüinza, loco.
el conflicto del CENEPA, nos hicieron mierda, nos derribaron 12, 13 aeronaves, nosotros no le derribamos una sola. Tomaron Tihuinza, tuvimos que entregar 1 kilómetro cuadrado de territorio nacional peruano. Agárrense de las manos. Agárrense de las manos. Ajá. Ah. Entraron a tu casa, ¿no? Ajá. Y tú les abriste la puerta. Un hijito de papá les dice esto, loco. Ah. No era que tú eras el vivo. No era que tú eras el vivo. Levanta la mano si tú estás gozando. Mira que tú eres el vivo, loco. Puta madre. Viene el raterito, el chorito, ¿no? Y tú le abres la puerta de tu casa. La refrigeradora de la mano izquierda. Mira que tú eres el vivo, loco. El vivo, puta madre. Miren ese hijito de papá, ¿no? 18 años y ya tiene un Alfa Romeo. Ajá, te agarré. Loco, no era que tú eras el vivo. Quince años se preparó el Ecuador. Paliza, paliza. La mayor humillación en la aviación militar sudamericana. Paliza. Levanta la mano si tú estás gozando. ¡Ajá! Minúsculo Hildebrand. La quinceañera Rosa María Palacios, Calichín, Caballero, Víctor Caballero me parece que es su nombre, el diario de Curven, y Shalom Shabbat, Gorrite Lemboje, dictadura, 25 Adina, ¿y después qué? ¿Y después qué? Ah, no, no te preocupes, Miguel, después una rascada de huevos. Quedamos octavos en la clasificatoria para el diario, iba a decir, el Mundial Norteamericano. Octavos, no clasificamos. Un Mundial al que van a ir 150 países. A ese Mundial van a ir 180 países y no vamos a ir nosotros. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Un país en caos, desorganizado. Camina bajo piloto automático por la minería. La minería es nuestra, loco. Está bien, se quedan todas esas transnacionales, pero nosotros lanzamos nuestra propia extractora del cobre, un plan piloto. No se puede, sí se puede, loco. Yo te aseguro que sí se puede. No se puede porque tu cerebro está así, es así reducido, chiquito, 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 puñito. Claro que se puede. Claro que se puede. Todo se puede. Pero se necesita la gente ideal. Se necesita la gente ideal, loco. 15 años se prepararon los ecuatorianos. Y nos metieron una paliza. Levanta la mano si tú estás gozando. ¡Chico! ¡Qué clase ganó! Dicen los cubanos. No se puede, loco, pero tienes que prepararte, tienes que organizarte, se necesita una visión, una visión. 25 Adina, dice minúsculo Hildebrand, 25 Adina, dice la quinceañera Rosa María Palacios, 25 Adina, dice Víctor Caballero, el diario de Curwen, 25 Adina, dice este gran investigador, periodista, Shalom Shabbat, corrite el emboje, 25 Adina, ¿y después qué? Porque gente, ustedes no tienen gente, gente preparada, gente que tenga nivel, gente que entienda esto, ustedes no tienen, ¿no? Ah, por ahí Hernando de Soto, pero ¿quiénes lo acompañarían? Cada uno peor que el otro, cada uno peor que el otro, cada uno peor que el otro. Para gobernar una nación tienes que despojarte de toda intención personal. De toda ambición personal. Tienes que pensar en la nación peruana.
Tienes que pensar en el beneficio de terceras. No puedes pensar en tu propio beneficio, loco. Estás, pero... Ay, Dios mío, entonces... Ay, Dios mío. 28 de julio de 1985. Un muchachito asume la presidencia del Perú, 35, 36 años, premunido de un ideologismo, el antiimperialismo y el APRA. Alan García Pérez. ¿Cómo gobiernas un país desde una ideología en medio de un galopante terrorismo que te está calando el país? Mientras los chilenos tenían 2 décadas con los Chicago Boys. Los Chicago Boys comenzaron después, pero Chile comenzó antes su desarrollo como nación. Y mucho antes, ojo, ¿eh? De cuidar la casa, loco. Lo tuyo es tuyo. Lo tuyo es tuyo. No te lo puede quitar nadie. Una visión. Una visión. Los técnicos son los que proponen planes. Tú revisas los planes que proponen los técnicos y tú eliges el más apropiado de acuerdo a tu visión. Levanta la mano si tú estás. Eso es simple, loco. Pero claro, vamos a elegir un improvisado. Y eligen a un analfabeto. El hermano Bogotá, el hermano Quito. Bogotá y el hermano Quito, ¿no? Liderados por el hermano Santiago. Mierda. Y después reclama. Y después reclama. Y entonces va apareciendo esta gente, este Antaurumala, a hombre tiempo. La chinita Keiko Fujimori. Ahí se van a clavar 25, porque si esa chinita llegara 25, pero le destrozara al país desde la Casa de Pizarro, con toda seguridad. La chinita no, no, no. Si llega, no es para gobernar 5 años, 60 meses, no. Usted se quiere quedar ahí 25 años. Esa es una Chávez, esa es una Madurito, esa es Danielito Ortega, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque la intención de la que viene premunida es llegar al poder, no es facilitar el crecimiento de una nación. Por eso yo propongo, mi propuesta son solamente 24 meses. Si yo fuera candidato, me presentara y ganara las elecciones, 24 meses y después se apela a la Constitución. Yo regreso a South Beach. Esto no se deja, loco. Esto es demasiado. Esto no se deja. Esto es demasiado. Es una locura. Yo no puedo salir de acá, ¿me? Una locura. La Casa de Pizarro no es una prisión. Es una jaula. Te meten a una jaula. Yo estoy dispuesto a meterme a esa jaula 24 meses y les reordeno la casa. Se necesita gente que tenga una visión. Tú me puedes decir, sí, pero yo soy economista egresado de la Universidad del Pacífico, una maestría en la Adolfo Ibáñez de Chile, en Wharton Business School. No tienes visión. Tienes que tener visión. Yo me como un cevichito te lo metes al culo. No tienes visión. No tienes visión. No tienes visión. Tú me estás escuchando. Tú eres San Isidrino, tú eres Miraflorino. Yo soy tan miraflorino como tú. San Isidro no. Yo nací en Miraflores. Somos la misma mierda, loco. La misma mierda que siempre. Sin ser alcurnia, ojo. La alcurnia peruana es otra cosa. Son unos grandísimos hijos de puta que nunca han hecho nada por la nación peruana, pero están ahí. Sobre todo la familia Prado. Han clavado 2 presidentes. Uno se fue con toda la guita del Perú y nos mandó a la mierda en el peor momento de la nación peruana, del reino del Perú, del imperio peruano, la guerra con Chile. Y todavía hay unos zapatos en el Perú que lamentan como
La Guerra del Pacífico, lean un poquito, zapatos, lean un poquito. ¿Cómo te agarra, no? No me puedes agarrar, idiota. Yo crecí donde tú creciste, porque me quisieras agarrar. Este es Charapita, familia Charapa, sí. Soy Miraflorino, la misma mierda que tú, pero tú no has hecho nada por tu país, ni vas a hacer nada, porque no te da, no te da, no tienes visión, tienes que tener una visión de lo que son las transacciones comerciales internacionales, cómo lidiar con otro país, qué es una nación, qué es un estado. ¿A dónde quieres llegar? History of Western Philosophy, Bertrand Russell, puta madre. Pocas veces he llorado cuando he leído un libro secular. El único libro que a mí me hace llorar es la Biblia. Pero History of Western Philosophy, de Bertrand Russell, puta madre. Un lord inglés, loco, filósofo británico. Mierda, tienes que entender de estas cosas, macho. Si no entiendes de esto, eres un idiota, eres un animal. Y estás ahí, rascándote los huevos. Tú eres de mi generación, loco. Ahí, ¿de dónde creciste? En la Aurora. Ahí, crecimos ahí juntos, brother. Juntos, juntos. Cuadra 19, Avenida Benavides. Yo nací en Recabarren y Berlín, Miraflores, a 2 cuadras del Parque Kennedy. La misma mierda que tú. La misma mierda que tú. La misma mierda que tú. Yo puedo hablar. Yo puedo hablar. ¿Alcurnia peruana? No. ¿Aristocracia peruana? Tampoco. Los que manejábamos Lima, brother. Desde ahí manejábamos todo. Con una banda de. Desde arriba, loco. Desde ahí veíamos el país. ¿Tú dónde estabas? ¿Qué estabas? En aquel entonces, ¿dónde estabas? Estabas exiliado en Venezuela. Estabas exiliado en España. Estabas exiliado aquí, en Key Biscayne. No en Miami Beach, en Key Biscayne, en Coconut Grove. Yo lo sé. Todas tus familias, ¿sí? Yo. Todas esas familias estaban exiliadas por acá. Mira, mi familia le compró un terreno a la familia Marzano, a las orillas de Surco con Miraflores. Ahí. Y son familias muy pudientes, claro que sí. La misma mierda, la misma mierda. Crecimos en el mismo hueco, la misma mierda. Pero no tuviste una visión para tu país. Belaunde sí tuvo una visión. Mis respetos a la familia Belaunde. Tuvo una visión y quiso mucho al oriente peruano, ¿okay? A la selva peruana. Belaunde, don Fernando Belaunde Terry, sí tuvo una visión para el país, ¿okay? Gran hombre. Pero después no surgieron más. Surgieron constitucionalistas, especialistas en esto, en lo otro, pero ninguno con una visión. Y ahora le quieren meter 25 a Dina, los cuatro fantásticos. 25 a Dina. La quinceañera Rosa María Palacios. Hay gente que no pasa de haber leído Coquito, loco. Creen que porque leen Coquito ya está. No, 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 no. Tienen que conocer esta mierda. Esto es una mierda. La gente es una mierda, loco. La gente es una mierda. Las naciones son una mierda. Se los venía diciendo hace mucho tiempo. Miren lo que pasó. El 24 de febrero del 2022. Sí, 2022. La Federación Rusa tomó Ucrania. Una fracción de Ucrania. Miren lo que pasó hace poquito, hace 2 meses en el Estado de Israel. Una rascada de huevos, ¿no? Claro que sí, de la puta madre. Yo también, yo me puedo rascar los huevos todo el día si quiero. No necesito trabajar un puto día más en mi vida. Ese lujo me lo puedo dar. Claro, viviendo discretamente, ciertamente, no podría gastar fortuna, pero puedo. Hasta el último día que Dios me permita respirar, lo puedo hacer. Viviendo muy discretamente, eso queda claro. Jamás lo haría porque tengo 58 años, pero me considero de 37, loco. No puedo jugar a la pelota porque me fracturé la clavícula. No me puedo caer.
pero estoy íntegro, intacto. Mi intención son, si llego, si me postulo, llego, consigo partido político, 24 meses en la casa de Pizarro, meterme esa jaula asquerosa, apestosa, y reorganizarles el país. Tiene que entrar gente que entienda de esta mierda. Hay gente buena ahí, y me gusta el señor Segura para Hacienda, Economía, me gusta el señor Segura. Pasa que yo ahí metería a Dicky Forsyth como número dos. Yo crecí con Dicky, con Javier Hesse, con mucha gente. Te pasó la presencia del señor Javier en realidad. 31 años. Hay muchas cosas que hacer, reducir todos esos ministerios. Yo lo dije antes de Milei, yo lo dije antes de Milei, antes de Milei. A Milei le dije hace 3 años, loco, vas a ser presidente. Estudiamos juntos, sus amigos son amigos míos. Tenemos dos amigos comunes, estudiamos juntos. Crecimos casi en el mismo barrio. No sé si Milei creo que no es de Belgrano. Yo crecí en Belgrano, gran parte de mi vida. Diego Santilli es un amigo común, Ricardo Borín es otro amigo común. Hasta de repente he jugado la pelota con Milei, no estoy seguro. Yo lo dije antes. Yo venía hablando de estas cosas hace mucho tiempo. Hay que reducir de los 35 ministerios que tenemos, los tenemos que quedar con 6 o 7. 5 o 6 sería ideal. Reducir toda esa mierda. Entras y cierras todo, brother. Cierras todos los ministerios que están derramando, que están liqueando dinero, los cierras. Los cierras por 15 días. Abres una ventanilla de atención de emergencias y se acabó. Y reorganizas toda esa mierda. Lo reduces y se acabó. Pasas todo al Congreso. Que el Congreso apruebe la implosión de esos ministerios. Los pitufos son ministros de entre 25 y 28 años, no más. 29, 30, 31, 32, 30, eres un viejo de mierda. Gente joven, loco, que disuelve esos ministerios y que después se incorporen al gobierno. Los pitufos. Hay que repotenciar la industria nacional. Hay que hacer muchas cosas, pero se necesita gente que tenga una visión. Ustedes lo que tienen son buenos técnicos, los técnicos de la puta madre. Se les utiliza a todos, a todos. El Perú tiene muy buenos técnicos. Si algo tenemos son buenos técnicos. ¿Por qué? Porque somos buenos artesanos. Pero se necesita gente que tenga una visión. Una visión grande, loco. Grande de acuerdo a la capacidad, a la potencialidad que tiene la nación peruana. Pues tú dices yo que es grande, puta madre. ¡Ey! Tú no eres el Reino Unido, loco. Tú no eres Estados Unidos, tú no eres México. México es frontera con Estados Unidos, no puedes comparar. Claro que se puede, todo se puede. Pero se necesita gente que entienda estas cosas. Cuando yo les hablaba hace 3, 4, 5 años que era necesario imponer el servicio militar obligatorio, sobre todo para las mujeres, clase media, media alta, alta aristocracia, la cultura peruana, yo sé por qué se los digo. Yo sé por qué se los digo. Yo sé por qué se los digo. Las mejores familias judías tienen a sus hijas en kibutz judíos y son parte del servicio militar obligatorio del Estado de Israel. Yo lo venía diciendo hace mucho tiempo. Ninguno de ustedes me hizo caso. Miren lo que está pasando ahora. Levanta la mano si tú estás gozando. Ajá, te agarré, te agarré. Miguel, tus libritos. Sí, mis libritos. Y la vida que me tocó vivir, loco. La vida que me tocó vivir. Tenía 21 años. Había conocido la mitad del mundo. No viajo más. No quiero conocer más esta mierda. Ya lo vi todo. La gente es una mierda. Lo vi todo, loco. Lo vi todo. Lo vi todo a muy temprana edad. Jode, ¿no? Jode, claro que jode. Gracias a Dios no me tocó. Desde muy jovencito crecí en la Argentina, ¿ok? Hasta casi los 35, hasta los 35, para 36. Casi cumplí 36 años en la Argentina y regresé al Perú y a los 2 meses me vine a Estados Unidos. No pude vivir en el Perú, no entendía nada, loco.
No entendía nada. Ahorita esto, ahorita lo que, ahorita, ¿qué cosa es ahorita? Ahorita. Es una vulgaridad. Es una pobreza, es un afeamiento del castellano. Es una cosa. Ahorita la coyuntura. Castellano venezolano pasó a ser lengua muerta por el ahorita, destruyó el castellano, lo destruyó. Por eso el castellano venezolano es, hoy por hoy es lengua muerta. El ahorita se lo devoró. El venezolano cuando habla, de cada 10 palabras, 8 son ahorita. El peruano cuando habla, de cada 10 palabras, 5 o 6 son ahorita. Es el segundo castellano de Hispanoamérica que va directo a ser lengua muerta. Y después viene el castellano centroamericano y como quinto viene el castellano colombiano. ¿Ya? Ya están ahí en fila para ser lengua muerta. Lengua muerta, loco, lengua muerta. Ya hay uno. El castellano venezolano ya no puede participar. Ya es una cosa que cada 10 palabras, macho, ahorita, 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 ahorita. No, loco. ¡Ah! ¿Qué tal vulgaridad? ¿Qué tal afeamiento, loco? ¿Qué cosa? Y entonces los cuatro fantásticos. 25 a Dina. 25 a Dina. Hay que meterle 25, es hija de puta. 25. Porque tú le metes 25 a Dina, te estás metiendo 25 a ti. Porque van a ser 25 años de los que no vas a poder salir. Ajá, te agarré. Ajá. Ajá. ¿Y cómo sales, loco? ¿Cómo sales? ¿Cómo sales? Explícamelo, ¿cómo sales? Piloto automático. Cuando podrías tener tu propia extractora del cobre. Tu propia extractora del cobre. Tu propia extractora del cobre. Sí, claro, va a tomar tiempo. Un plan piloto, se comienza por un plan piloto, se pone un ladrillo, loco. Busca el hueco, mete el ladrillo, mete la pala y cierra el hueco. Te vas a tu casa y espera que crezca. Mañana dos ladrillos. Pasado mañana tres, cuatro, cinco, se levanta una pared, listo. Pum, se pone una planta y se acabó. ¿Cuánto va a tomar? Sí, puede tomar 6, 7, 8, 6, 7, 8 años, 10 años, no importa. Nuestra propia extractora del cobre. Sí, pero no va a producir nada, no importa. Va creciendo poco a poco. Todo crece. Si tú le das de comer. No, no se puede, sí se puede. No se puede porque tú crees que no se puede. Porque para ti no se puede. Porque estás bloqueado. Estás bloqueado. Claro que se puede. Todo se puede. Pero si sigues escuchando a estos cuatro fantásticos, estamos viviendo una dictadura. Y se suma Belmo también, a quien yo le tengo mucho afecto y mucho cariño. Todos los peruanos que vivimos en el exterior, que nuestro último registro es Martínez Borossini, Eduardo San Román. Ya vienen los goles de Cubillas, eso es todo lo que dejamos nosotros. Había un show en la televisión. Ah, no sé. Ah, de Foucault. Con este señor, el gordito, que tenía el hijo también. Ah, Pocho Rospigliosi, Pocho Rospigliosi. Estaba también la señora Roxana Canedo, me acuerdo. Todos los que salimos del Perú en esa época, le tenemos mucho cariño a Ricardo Belmont, ¿ok? Caselini. También le quiere meter 25 a Dina. Ay, Dios mío. ¿Y después qué, loco? ¿Y después qué? Me gusta mucho este señor Hernando de Soto en cuanto puede sumar. Si yo llegara a presentarme y llegar a tener suerte, porque se necesita suerte también para llegar a la casa quizá, ¿okay? Me gusta el señor de Soto porque tiene una aproximación internacional muy interesante, ¿okay? Para ir resolviendo. Cuando tú llegas, tienes que resolver rápido, ¿okay? Y tienes que tener los contactos de manera inmediata. Eso no sería ningún problema para mí porque yo conozco bastante, no tengo esos contactos ciertamente, pero una vez que estás ahí, la gente te abre la puerta, ¿ok? Además, mi manejo internacional es muy fluido, ¿ok?
entiendo estas cosas. Y cosa curiosa, todo esto se maneja en inglés, parece mentira. Toda esta mierda se maneja en inglés, ¿ok? Cuando tú necesitas un traductor para decir hola, estás jodido o jodida, loco. Todo esto se resuelve rápido, ¿ok? Todo esto se resuelve rápido. Pero lo primero es defensa nacional. Defensa nacional es lo primero, loco. Defensa nacional es lo primero. Si no partes por defensa nacional, no tienes nación. Chilenos, me están escuchando. Me siguen bastante. Este indiecito la tiene clara. Este indiecito sabe perfectamente lo que está diciendo. Este indiecito sabe lo que está diciendo. Este indiecito es diferente. Si este llega, este cambia esa nación. Y nosotros tenemos que estar pendientes. Yo no haría nada. Yo no voy a una guerra que voy a perder, loco. ¿Estás loco, men? ¡Qué clase galó, Miguel! Dicen los cubanos. Chico, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Así hablan los cubanos. ¿Cómo vas a ir a una guerra si vas a perder? Idiota. Que dedicarse a hacer crecer a la nación peruana, sin prepararla, claro. Chile es un grandísimo rival de acá a 25, 30 años. Con toda seguridad vamos a ir a la guerra. Pero de acá a 25, 30, 40 años, hay que estar preparado. Hay que estar preparados. En la primera de cambio, Chile tiene el apoyo inmediato del Reino Unido. Visualización satelital, movimiento de tropas peruanas. Ajá, te agarré. Yo sé dónde estás. Yo sé qué andas haciendo. Con quién te reúnes. De qué hablas. Yo lo sé todo, ¿no? Si este indiecito llega, hay que estar pendientes. Nada. Yo no soy idiota. You gotta know who to pick a fight with, when, where at. Not as stupid, man. Está loco, man. A sacar adelante una nación. Voy a empezar a regresar al país. Ahora, hace poquito, ustedes saben que estuve en Lima. Me estoy pisando el pasado. Miren esta mierda. Qué cosa, carajo. Ay, mierda, me estoy pisando el pasado, carajo. Hay muy buenos técnicos. De los técnicos tú haces uso, pero tienes que tener una visión. Una visión. Ricardo Belmont tuvo una visión para Lima, pero se encontró con el chinito Fujimori, que lo liquidó, le metió la 740, la 750, la 760, la 770, le metió un porongón ahí, loco, que lo reventó. Y el pueblo peruano dijo, ajá, perdedor, perdedor. Y ese es el problema de un país obsecuente, sumiso, que prefiere ponerse del lado del bully que del lado del que ha sido hostigado, del lado de la víctima. Porque el peruano apuesta por el ganador. Apuesta por el ganador.
apuesta por el abuso. Es por eso que muchas naciones conservan gobiernos autoritarios. Cuba, por ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo cubano no se ha rebelado en 64 años? ¿Por qué creen ustedes? Porque hay una convalidación del abuso. El abuso ha sido convalidado. Lo mismo que sucede en Venezuela, no sé, 21, 22, 23 años. Se está convalidando el abuso. Hay gente que convalida el abuso, hay gente mala. En esta vida hay gente muy mala. Pero también existe la revolución y también existe el momento en que la gente dice basta, basta. Ustedes le quieren meter 25 a Dina. Ok, está bien. No hay ningún problema. Hay una factura que pagar. Te estás metiendo 25 a ti. ¿Qué es lo que pienso de Dina Boluarte? ¿Qué capacidad puede tener, por favor? ¿Qué entendimiento puede tener de las cosas? Nada, 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 nada. Hay que repotenciar la producción peruana, hay que tocar muchas puertas a nivel internacional. Hay que comercializar todo lo que podamos. Hay que ver la forma de tener. Yo vería la forma de tener alguna planta de reproducción de automóviles eléctricos, también, disculpe, lo tengo que decir porque no lo quiero negar, yo vería la forma de producir armas en el Perú. E ir un poquito más arriba, generación nuclear, si es posible. Obviamente, yo no lo puedo negar, el que me conozca sabe muy bien lo que pasa por mi cabeza. Y me están escuchando los chilenos, saben perfectamente que por mi cabecita pasan todas esas cosas. Perú tendría que ser un gran productor de armas nucleares más adelante, ¿ok? Esto está muy feo, muy feo. No puedes ir a la guerra, ¿no? Y a la vuelta de la esquina te faltan armas, te falta gente. Levanta la mano si tú estás gozando, chico. ¡Qué clase galó, mire! Así dicen los cubanos. Ajá, mi hijito papá les dice estas cosas, ¿no? Verá que eras muy vivo. Dice solo, cevichito. Remate de loca, cevichito. Así, remate de loca, cevichito. Así tienes que hacer un cevichito. Levanta la mano si te estás gozando. Mira que yo no sé bailarlo. Mira, esta es la diferencia entre tú y yo. Mientras tú estás de regreso, yo tengo una compañía de transportes navieros. Esa es la diferencia, bro. No me refiero al pueblo peruano, me refiero a tú, que a ti, que te, a tu hija. Yo soy el segundo en que va a pasar a ser lengua muerta, loco. Me refiero a tú. No es fácil hablar en la mañana, en la madrugada. Está abriendo el día, miren cómo abre el día. Me refiero a ti. Que tienes buena educación, que eres egresado de la Universidad del Pacífico y no has hecho nada por tu país y no vas a hacer nada porque estás haciendo ahí, no, ahí se te está hinchando la panza, así, te está hinchando la panza, ¿no? Llenándote, sacando a tu país adelante, ¿no? Por mi familia mato, te la metes al culo, por tu país matas. Pregúntale a los israelitas en este momento. Pregúntale a los ucranianos. Ellos te van a dar la respuesta. No has hecho nada por tu país. ¿Te graduaste? Ese fue el último libro que leíste. Sí, pero yo viajé a Punta Cana, brother. Te la metes al culo también. Te la metes al culo. Yo vivo en un paraíso. Todo mío. Veo nada a nadie. A los codazos. Boricuas, cubanos, dominicanos, colombianos. Ni te digo lo que son los colombianos. ¡Ay, Dios mío! Y mujer colombiana.
Mujer colombiana. Tuve una noviecita diplomática. Entre que tuve y no tuve. Pero después, loco. ¿Eres residente? ¿Tienes casa propia? ¿Qué cargo tienes en la empresa para la que trabajas? ¿Qué automóvil conduces? ¿Eres ciudadano? Ajá. A la colombiana, loco, eso es lo que tú quieres. Ahí la tienes. Ajá. Te creías muy vivo. Levanta la mano si te estaba gozando. Ay, Dios mío. Un hijito de papá le dice esta cosa de usted. No era que eras tan vivo, brother. Pero tú eras el mío. La llamamos a los tonos de Aurora, ¿no? Y aparecían los vivos. Yo me colaba. Con Dicky Forsyth, con Javier Gese, mi hermano Hito. Los tonos de San Silvestre, Villa María. Me invitaban uno que otro. Porque yo pedía, me ganaba la tarjeta. Ah, ¿cómo se llamaba esta chica? Mierda, me olvidé. En la avenida Peset, me acuerdo. Ah, me olvidé su nombre. Dueños de una fábrica de pasta, de fideos. Me olvidé, le pedí que me invitara a su quinceañero. Me mandé a hacer un frac. Vivían en la esquina de Peset, loco. Los hermanos tenían unos Mazda RX-7, me acuerdo, en aquel entonces. La chica de San Silvestre, me olvidé el nombre, loco. Me acuerdo que en esa fiesta estuvo Pachi Valleresta. Estuvieron muchas más, pero estuvo Pachi. Me acuerdo de Pachi. No éramos amigos, pero éramos conocidos. Me mandé a hacer un frac, ¿no? Esta gente no hizo nada. Ustedes no han hecho nada. No han hecho nada por el país. No han hecho absolutamente. Ni van a hacer nada por el país. Porque no te da. No te da. Y si no te da, no te da, loco. Y hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Pero dejar estas reyertas, estas trifulcas, 25 a fulano, 25 a mengano, que se ha formado una organización criminal. Loco, basta, venimos de 15 años de terrorismo. Basta, ¿no? Basta, loco, basta, basta, basta. Basta, ¿no? Hay que sacar adelante esa nación. Antauro Humala, puta, ¿qué puede traer este pobre muchacho? ¿Qué puede traer? ¿Qué base fundacional, política, qué sistema político quiere imponer? ¡Ay, Dios! Yo soy monárquico, republicano, con fuertes tendencias libertarias. Pero mi espíritu es completamente libertario. Milton Friedman, Alberto Venegas Lynch Jr., el mismo Milei. Sus amigos son mis amigos son sus amigos. Pero es un país jodido. El Perú es un país jodido. Bien jodido. Se los digo yo, ¿ok? Que
siendo miraflorino, me acuerdo que era muy difícil ingresar a un quinceañero del Villa María, de San Silvestre. Nos invitaban, ¿ok? Nos invitaban porque conocíamos, porque la hermana de Javier estudiaba en el San Silvestre, mis primas estudiaban en el Villa María, tenía primos en el Markham, en el Santa María, mi hermano Luisito estudió en el Markham. Pero si tú no estudiabas en esos colegios, no te dejaban entrar, ¿no? No podías entrar, entonces nos teníamos que colar. Dicky Forsyth, yo nos colábamos. Dicky había estudiado en el Markham, pero cuando regresó de Inglaterra ya lo pusieron en otro tipo de colegio, ¿ok? En el Perú se discriminaba mucho en aquel entonces. Yo no sé si ahora será una cosa similar, pero se discriminaba mucho, loco. Se discriminaba mucho, me acuerdo. Se discriminaba mucho, demasiado, loco, demasiado. Y es un país judío, yo no sé si sigue siendo igual, ¿ok? No es un país fácil, loco, ¿eh? No, no es un país fácil. Yo hice la mía, a mí me fue muy bien, yo nunca necesité de estudiar en ninguno de esos colegios cumbres. Me han dicho que ahora hay más colegios, que ahora ya no son solamente esos dos o tres colegios. Me han dicho que ahora hay como 10, pero es un país en el que se discrimina mucho, ¿ok? No sé, yo tuve la suerte de crecer en el exterior y... Pero hasta los 17 años viví en el Perú. Y entonces tengo esos registros, ¿ok? Que no me los olvido. Pero no debe ser fácil para una persona que no tiene acceso a esos pequeños círculos. Porque tú me estás escuchando. Tú me estás escuchando. ¿Cómo te agarro? ¿Cómo te agarro? Porque tú estás diciendo... Puta madre, ¿cómo lo agarro este? Este conoce, este sabe más que yo. Pero en el Perú te quieren agarrar por la parte social. Te quieren agarrar por la familia. Me refiero a las clases altas, ¿ok? ¿Cómo lo agarro? Del mismo hueco, loco. Del mismo hueco. Sí, por ahí tu familia tenía más guita. O tenía más posición social en la década del 30-40. Mi familia es charapa, loco. La familia más conspicua de la selva. Mi bisabuelito fundó la ciudad de Pucallpa. Pero ¿qué pasa? Que los charapas no somos nada en Lima. No somos absolutamente nada. No tenemos valor. Está bien. Está bien. Pero venimos del mismo hueco, loco. ¿Tú eres miraflorino? Yo también. Venimos del mismo hueco. No me puedes agarrar. No me puedes agarrar. Quisieras, pero no puedes. Porque así es el peruano, te quiere agarrar por ahí. No te lo dice, pero te quiere agarrar por ahí. Hay muchas cosas en el Perú que... Esas cosas no se pueden cambiar, ¿ok? Pero hay muchas cosas en el Perú que se pueden mejorar. El racismo es un problema muy... muy, muy complicado, muy difícil. Estados Unidos tiene 300 años tratando de resolverlo y no lo ha podido resolver. Es el gran problema de Chile, por eso Chile nunca va a ser una gran nación. Chile tiene tres problemas. El país más racista de Sudamérica, número uno. El país más clasista de Sudamérica, número dos. Y número tres, un país de borrachos, completamente alcohólicos. No tienen futuro como nación, lo cual a mí me da mucha alegría, por supuesto. Pero, me da alegría porque beneficia a la nación peruana, por esa razón. No porque a mí personalmente me da alegría, no, porque nos beneficia. Pero la sociedad peruana es jodida, es clasista. Puede ser que la chica, me acuerdo, Nicolini creo que era su apellido, Nicolini, la avenida PC, Nicolini,
Daniela, Nicolín, Daniela, ay, me olvidé, a Daniela, sí, le pedí a Daniela, en un tono del San Silvestre, me acerco a Daniela, le digo, me acaban de decir que viene tu quinceañero, sí, Miki, me dice, Daniela, le digo, ¿crees que me puedas invitar a mí, a Vicky Fosaida? Javier Gess estaba invitado porque el hermano estudiaba en el San Silvestre. ¡Claro que sí, Miki! ¡No te preocupes! Mi Daniela tenía 14 años, Robert. 14 años. ¡Claro que sí, Miki! Me dice. Déjame que hable con mi papi. Déjame. Sonó mi teléfono, un 446 de aquel entonces, loco. Y me dice, Miki, ya tengo tu tarjeta, no te preocupes, te la voy a enviar a tu casa. Me mandé a hacer un frac para el quinceañero de Daniela Nicolín. Daniela Nicolín. Daniela Nicolín, claro que sí. Puta madre, me mandé a hacer un frac. Si hay videos, estaba ahí con el frac. Para su quinceañero, men. Y acá entonces era bien jodido, loco. Era bien jodido, men. Bien jodido. Puta, si no estudiabas en el Markham, en el Santa María. No estabas invitado, ¿no? Y después vino Alan. Nos sorprendimos porque un muchachito mestizito asumía la presidencia. Barranquino. Después vendría el chinito, ¿no? Que se robó el plan de gobierno de este arequipeño Vargas Llosa. La historia de la nación peruana. Tiene que entrar gente diferente, loco. Gente que entienda de esta mierda. Gente que entienda de esta mierda. Gente que no busque nada. Que busque el beneficio de ustedes. Que ustedes se beneficien. Pero cuentas son 24 meses, ¿no? Me meto esa jaula 24 meses. El 75% de los ministros, pitufos, todos pitufos, entre 25 y 28 años, para que implosionen esa mierda, esos ministerios asquerosos. No sirven para nada, sobre todo el Ministerio de la Mujer es una abominación. El que le entienda, una abominación, abominación. Levanta la mano si tú estás gozando. ¡Qué clase galón, mire! ¡De clase galú! Dicen los cubanos. Daniela Nicolín, puta madre. Antonella Bertello también, me acuerdo. Muy guapa era. Antes de padre tuvo problemas. Yo estuve en esa época y de ahí saldría del país al año siguiente, ¿ok? Antonella Bertello, me acuerdo también de Antonella. Nosotros nos colábamos a esas fiestas. Mi hermano Luisito no tuvo ese tipo de problemas. Él estudió en el Markham. Estaba invitado a todos los quinceañeros, pero yo no. La patada en el culo, brother. Para mi fiesta de promoción. Ay, Dios mío. Mis primas estudiaban en el Villa María, ¿ok? Invité una chica que era un bombón, una chica preciosa. ¿Cómo era su nombre? Rosana Arosemena. La invité a mi fiesta de promoción. Una chica, a ver, un bombón. Ahí tengo la foto, loco. Un bombón que ustedes no se pueden imaginar. Un bombón. Los viejos, loco. Me miraban y decían, pero tú no estudias en el Markham, no estudias en el Santa María. ¿Cómo te vamos a dar a nuestra hija para que la lleves a tu quinceañero? Levanta la mano si tú estás. Así es el Perú, loco. Rosana Arosemena, me estoy acordando de su nombre, precioso, un bombón que ustedes no se pueden imaginar, bombón. Resultó que aceptaron que la invitara porque Rosana me tenía cierto afecto, me tenía cierto cariño y los padres, la madre conocía a mi mamá.
Imagínense ustedes. La madre, la mamá de Rosana, conocía a mi mamá. Y Rosana me llamó y me dijo, Miki, me dice, Miki, fui con mi mamá al Jockey, Jockey. Ay, brother, me olvidé de ese centro, un centro comercial en San Isidro. Ah, me olvidé, Jockey, no. El Virrey. Ah, me olvidé, brother. Me olvidé, un centro comercial en San Isidro que apareció a comienzos de, a finales de la década de los 70. Ah, me olvidé. Se había comprado un vestidito por $100. Ay, Miki, mi mamá pagó $100 por el, $100 por un vestidito de, para el quinceañero. 1982, diciembre del 82. Claro, la discriminación era porque no estudiaba en ninguno de esos colegios, obviamente. Puta, tengo primos, sobrinos, tíos, mi hermano, pero yo no. Entonces, si tú no, jódete. Ese es el peligro. Toqué carne, ¿no? Ajá. Por eso yo me hice solo con mis libritos, loco, con mis libritos, y fui a la mejor universidad. La mejor universidad hispanoamericana, incluyendo España, y la Guinea Ecuatorial Africana y la Sahara Occidental en el norte del África, y todas las comunidades latinas, ¿qué estoy hablando? Todas las comunidades ladinas, castellano judío, Sarajevo, Turquía, Israel, donde se habla la lengua castellana. Levanta la mano. Porque tú te crees muy vivo, pero no hiciste un carajo, ni vas a hacer nada. Eso es lo que más me da, puta, lo que más alegría me da. No vas a hacer nada por tu país, loco. No vas a hacer nada. Nada, nada, nada. Rascada de huevos. Rascada de huevos. Rascada de huevos. Yo no tengo un plan, tengo una visión. El plan lo tienes tú. Se ejecutan tus planes, de acuerdo a la visión que yo tengo. Se necesita gente diferente, gente diferente, gente diferente, gente diferente, que entienda de esta mierda, que entienda de esta mierda. Esto es una mierda, todo eso que ves ahí es una mierda, la gente es una mierda. Se necesita gente que entienda de esta mierda. Me meto a esa jaula 2 años, ¿qué mierda? La casi pisar. Ya ponto, ponto, puta madre, carajo. Los venezolanos me van a terminar reemplazando. Lo voy a terminar reemplazando a los venezolanos como lengua muerta, loco. Ahorita la coyuntura, puta. Mierda. Ahorita la coyuntura. Yo estoy dispuesto a meterme esa jaula 24 meses. Y organizar esa mierda, carajo. Puta madre. No terminé de decirlo, la Facultad de Belgrano es la mejor universidad de Hispanoamérica, la mejor universidad. Ahí estudiamos Milei y yo, estudiamos en las mismas aulas, tomamos los mismos ascensores, tenemos los mismos amigos. Todas las cosas que Milei ha dicho, yo las dije antes. Pero escribimos a la misma plataforma, la misma mierda, y nuestras vidas reflejan la misma mierda. Así que bueno. Voy a empezar a regresar al país más, a encontrarme con mi gente. Es muy... Les voy a decir algo, les voy a pasar un dato, ¿ok? Peruano que vive en el exterior, llámese España, Francia, Australia, México, Canadá, Estados Unidos, y le va bien, miren esta manito. De acá, que se acuerda de ti. ¿Ok? ¿Tienes familia en el exterior? ¿Se acuerdan del país? No. ¿Se acuerdan que quieres que te compre, que quieres que te lleve? Pero no se acuerdan del país. Mi caso es diferente. Yo quiero mucho a mi país. Demasiado. El Mar de Grau, presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones, Dios le bendiga. Dios bendiga a la nación peruana. Vive el Perú, carajo.
150.000 veces. ¡Vive el Perú, carajo!